¿Sí? ¿Empezamos entonces? Sí. Bueno, pues bienvenidos. Gracias por acudir a la rueda de prensa para valorar los datos de la encuesta de población activa del último trimestre. La verdad que los datos son muy positivos, tanto a nivel estatal como para la región. Bueno, por resumirlo rápidamente, el número de personas paradas ha descendido en Extremadura en 10.400 personas en el segundo trimestre de 2024. Es una variación positiva del más del 12%. La cifra total de parados, según la encuesta de población activa, es de 76.300 personas, lo cual nos sitúa en el segundo lugar por la cola, después de Andalucía, que tristemente nos gana en esta ocasión. Si lo comparamos con el segundo trimestre del año 2023, el paro se ha reducido en 10.200 personas, lo que supone un descenso del casi del 12%, el 11,77%. El paro femenino, que como sabéis es una de nuestras preocupaciones en Extremadura, porque duplica prácticamente al masculino, continúa siendo muy significativo en Extremadura, del 17%, y ha bajado algo comparado con la encuesta anterior, que fue del 19,93%, un descenso casi de 3 puntos, pero que todavía es un descenso muy lento para el total de mujeres que hay paradas en Extremadura, que son más de 39.000. En el segundo trimestre se han creado en Extremadura 13.400 puestos de trabajo, un 3%, más de un 3% respecto al trimestre anterior. Y los ocupados llegan a 419.200 personas, que es la cifra más alta en un segundo trimestre del año desde que hay registros. Esto es importante. Las políticas del Gobierno de coalición de izquierdas a nivel estatal están consiguiendo que el paro se reduzca en Extremadura y que tengamos la cifra más alta de población activa. No es poca broma. Cuando se hizo la reforma laboral, se decidió subir reiteradamente el salario mínimo y dar una prioridad a la estabilización del empleo. Hubo muchos agoreros de derechas, muchos economistas de derechas, que dijeron que esto iba a ser una debacle y que esto no iba a funcionar. Lo que estamos viendo mes tras mes y encuestas de la EPA tras encuestas de la EPA trimestrales es que están funcionando. Es más, hoy podemos afirmar que quienes decidieron tomar otra dirección en las políticas de empleo y en las políticas económicas, pues como por ejemplo Gran Bretaña, sí que han entrado en una gran debacle y sí que han tenido que sufrir elecciones anticipadas, diferentes crisis de gobierno, hasta que ha cambiado hace muy poco el gobierno del Reino Unido. Los datos también, no hay que ser triunfalistas, pero siendo los datos buenos también hay que tener en cuenta que son propios de la época del año, es decir, que la economía en Extremadura y su mercado laboral no escapan a la estacionalidad propia de la economía extremeña. Que, como sabéis, en el segundo trimestre se crea mucho empleo debido a las campañas de verano en la agricultura y al sector servicios, al turismo, que también en Extremadura está en alza, ¿no? Quizás en la próxima encuesta de la EPA los datos, debido a la temporalidad, no sean tan buenos y sean mucho más modestos, precisamente por eso, por el peso de la estacionalidad en Extremadura. En todo caso, desde Unidas por Extremadura reclamamos más políticas activas de empleo al gobierno del PP, porque el mercado laboral extremeño se caracteriza por generar empleos precarios, temporales y mal pagados. Y esto hay que cambiarlo. Para garantizar vidas dignas en la región se necesitan puestos de trabajo estables y de calidad. Esto, que debería ser una cuestión básica, un deber básico de cualquier gobernante, no ha ocupado mucho tiempo en la agenda y en el discurso de María Guardiola, que, por ejemplo, en el debate del Estado de la región no dedicó ni un segundo a las políticas activas de empleo. Habló mucho de empresas, pero poco de mejorar las condiciones de los trabajadores. Está claro cuál es su preocupación y para quién gobierna. Y en esto de las condiciones de trabajo de las personas contratadas hay que incidir en que es importante una medida que se está discutiendo y se ha propuesto por parte del Gobierno de coalición de izquierda, la reducción de la jornada laboral. Si se redujera la jornada laboral, hay estudios, por ejemplo, de comisiones obreras, de que se crearían hasta 800.000 puestos de trabajo en todo el país. Y esto podría tener también una repercusión muy importante en Extremadura. Recordemos que en Extremadura hay una parte muy importante de los ocupados que hacen jornadas de más de 49 horas. Es muy habitual. Si hubiera una reducción de la jornada laboral, aflorarían muchos puestos de trabajo que ahora mismo se están cubriendo, extendiendo las jornadas y haciendo jornadas extras por parte de muchos trabajadores y trabajadoras de la región. Y eso ayudaría también a que el sueldo medio en Extremadura, que es de los más bajos de toda España, su sueldo medio subiera. Ahora lo que tenemos enfrente, aparte de seguir generando empleo, es el objetivo de mejorar la calidad del empleo, la reducción de la jornada y el aumento de los salarios. Insisto, Extremadura es la comunidad autónoma en la que el salario medio ha subido menos de toda España. ¿Está bien? Pues vamos. Gracias.